En el capítulo pasado les había dicho un poco de la hibridación de orbitales y ya es tiempo de entenderlo un poquito más. Ya hemos dicho que era del traslape de orbitales. Lo interesante es que aplica para mono y poliatómicos, es decir, hidrógeno, hidrógeno, aplica, oxígeno, oxígeno, aplica, pero ahorita vamos a ver un poquito más adelante algo más. Y poliatómicos viene siendo, por ejemplo, HO, etc. Los tres ejemplos que se tratan más así de hibridación son estos. Pero hay muchos más, de hecho aquí está SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2. Entonces aquí no lo vamos a estar viendo tanto, no son tan importantes. Bueno, sí son importantes, pero para teoría, entender, etcétera, estos dos son los buenos. Porque vamos a estar viendo cómo forma lineal, trigonal y más importante, tetraedral. Porque aquí está metano, nitrógeno, amoníaco, agua. Amonia. Aquí, bueno, esto no tanto. Aquí me gusta poner CO2, etc. Y BF3, SO3, esto, pues SO3 es importante. Este de acá, la verdad, pues ya, nada más para decir que lo vieron, pero pues no vamos a estar viendo mucho esto en química normal. Y mucho menos estos. Estos ya están un poco más complejos. Pero bueno, ahí están para que entiendan y vean que sí aplica. Entonces, ¿qué vamos a estar hablando con el concepto de hibridación? Es simplemente hibridación. Significa que va a estar, digamos, conjugándose dos especies de híbridos. Entonces más, les voy a explicar en el siguiente video.